He estado pensando que el amor se te ha acabado y el dolor me está llegando y yo no puedo estar así. Entiende, niña, que me encuentro destrozado. Desde que nos alejamos es difícil estar sin ti. Y yo no entiendo qué fue lo que te ha pasado. Si tú ayer me estabas llamando, si tan solo supieras que yo no te he olvidado, que te he estado buscando y que no puedo estar sin ti. Si tan solo supieras que yo quisiera amarte, esto no hubiese terminado y que estuvieras tú aquí. Si tan solo supieras que este amor me está matando, tal vez no te hubieras marchado. Lo prometido es deuda, hasta el cielo, José Mendívil. Si tan solo supieras que yo no te he olvidado, que te he estado buscando y que no puedo estar sin ti. Si tan solo supieras que yo quisiera amarte, esto no hubiese terminado y que estuvieras tú aquí. Si tan solo supieras que este amor me está matando, tal vez no te hubieras marchado. Si tan solo supieras que este amor me está matando, tal vez no hubieras jugado. Muy buenas noches, querido auditorio. Muy buenas noches, mi querido Caboca. Muy buenos días a mis queridos chinos. Así nomás. Y aquí no pasa nada. Estamos desde la cocina de la casa con visitas de lujo, que no van a querer salir, pero vinieron a chingarse un pedazo de pastel. Y pues, muchas gracias a toda la raza que me sigue a través de las diferentes redes sociales de todo el mundo cibernético, como Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, señales de humo y ruidos de llaves mecánicas, porque todos los mecánicos les mando un saludo. A todos los bocheros pedobros, les mando un saludo al Eloy, al Coyotas, Cocoyotas, al Diruki, al Conate, que me pegó una pinche trasquilada de 2000 demonios. A Luisito. A Luisito Comunica, mi querido niño, que todavía no se le hace ver el bocho, pero ahí va. Hoy 22 de junio del 2021. Así nomás, lo que oyó usted ahorita fue un morro que su Eduardo Mendívil Vimbres, que próximamente lo vamos a tener aquí, nomás que anda ahorita ocupado en la gira, pero me dice, cuando ande por allá, mi compa, ahí le caigo, a ver si es cierto. Porque luego se hace muchas de mulas pedo y nomás se agarran allá. Así nomás. Así nomás. Pero ya Belinda y el Cristian Nodal compraron casa allá en la Palmadora. Es todo, querido auditorio. Pedimos fortaleza y pronta resignación. Artículo 7 del Observador y la familia Getsiel Dórame. De la persona que hoy encontramos en la mañana, ejecutada, amarrada de pies y manos, ya en estado avanzado de, pues de podridos, muy, muy, muy feo. ¿Para qué les voy a decir que olía bonito? No. Desgraciadamente, pues, no cesan la violencia. Aparte de las noticias, esto es patrocinado por Ramón Rivera. El Ramoncito Pelochino me dijo, ahí te van, este día yo te voy a patrocinar, me dijo. Ya está jodido. Ramón Rivera. No es Hurtado Ortiz, ¿no? Ortiz, las noticias mundiales de COVID nada más. Pero vamos a ver las nacionales, las estatales y las locales. Aparte que México donará vacunas
AstraZeneca a 5 países latinoamericanos. AMLO visitará Sonora del 2 al 4 de julio. Estará en San Luis Río Colorado, Peñasco, Sonoita, Caborca, Nogales y Cananea. ¿Qué tal? Va a venir a mi cumpleaños, pero le dije que no, que mejor viniera más temprano. Inicia registro de vacunación contra COVID para personas de 30 a 39 años. Morritos, aliviánense. Definen nuevos afores y horarios para municipios en semáforo naranja. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a recoger, me dijeron. Así nomás. Dosifican agua a los navojoenses por la sequía. No me acuerdo de cuando estuviéramos secos. Las Pocahontas sonorenses, Caborca representando a Sonora en Miss México. Estamos desde aquí del barrio. Ejecutado en carretera Caborca Pitiquito. Hoy en la mañana se quema un vehículo. Hoy en el mediodía. Accidente en Ejido San Felipe. Hoy en el mediodía. Se establecen compromisos para evitar la mortalidad de trabajadores agrícolas. ¿Te crees eso? Tienes que creerlo, porque hicieron firmes, firmes compromisos, pero están a una semana, dos semanas, que ya se acabó la papa, así que si no agarro papa, pues ya no va a agarrar. Recuerden lo que hoy hubo 405,000 confirmados de casos COVID en todo el mundo, dando un total de 179,093,146. 10,000 difuntos que ya no van a volver a raza. Dando un total de 3,880,341. La óptica, mi alegría de ver bien, tiene los lentes en especial raza, así como le gustan al Perico Morales, puro de atrozado, de a mitad. ¡Qué buen café! Y farmacias similares están al 3x2. Cualquier farmacia similar, aunque pague muerto nada más, los otros ya vienen trozándome. Clínica de terapia física y rehabilitación con la fitoterapia Carla Rebeca Quiroz Rocha. Ahí en, por la Obregón entre K y L, en el departamento 127A al fondo. Ahí va a ver, al 637-122-689, Burros El Parra 2 por el Boulevard Aviación. Son los mismos, pero mejores. Es la hija del Parra, del difunto Parra. De lunes a domingo está abierto desde las 4 de la mañana al 637-103-1200. Y los Tunostar. Lo mejor de lo mejor en ropa gabacha de marca. Recuérdenlo, originales. Y si no lo tenemos, se lo traemos. Porque el marido está en el otro lado, pues le manda cosas. Así nomás. Por la primera y 13 de julio. El domingo está cerrado, al 637-123-0814. Vamos saludando a Yamile Morales. ¡Un saludote! Está viéndome la nena, ese milagro. ¿Cuál es querer? Aparicio Mollón hasta Yuma. Sonia Patricia Chávez Romero y su hijo Abraham. Un saludote, gracias. ¡Ay, a su papá con sus 85 años! ¡No le pongo el año que falta! Viejo liviano, librado Chávez, Lupita Estrada y a su hijo tío y a Antonio Banderas, Neilán Ortega. ¡Ah! Yo creo que se tiró. Yesenia Miranda Ramírez. Ah, es un hola. Me entendí una. Yesenia Miranda Ramírez, saludos. Martín Campuzano, buenas noches. Rodrigo Flores. Saludos, bueno, hasta la huerta. ¿Cómo anda la raza de la huerta? ¿Algo chocho? No creo. De la aviación. Los cholos de la aviación son bien buena onda. Yo le dije a un comandante, 5 cholos de la aviación de la huerta contra 10 de tus elementos así. A ver qué pedo, cómo nos toca. Manuel Guerrero, un saludo. Y a Ser Mercurio. ¿Sabes algo de la bomba pasera que se encontró dentro de un auto? En Nogales, Sonora. Los pedos de Nogales son de Nogales, carnal. Aquí estamos. No he sabido nada. Así nomás. Hoy, para todos los bocheros y amantes de los bochos,
y los mecánicos de los bochos, como Beto Salgado, como el San Bigote, no me acuerdo cómo se llama, al Perico Morales, a todos los Morales fueron bocheros. Ahora traen grana, ¿no? Ya lo escupen por un colmillo. Pero todos un saludote, en especial este día, es el Escarbajo. El Eloy, es muy amante de los bochos. Hoy día 22 de junio de 1995, la Lupita adquiere algo. Un vehículo emblemático de la marca Volkswagen, conocido en México como Bocho Escarbajo, haciendo historia. La celebración nace a partir de unas reuniones organizadas por los entusiastas de la marca, en especial por el Escarabajo. Alrededor del mundo, pero fue en 1995, exactamente el día 22 por la madrugada, cuando estaban pedos, que pusieron esa fecha. Recuerdo lo bien porque me hablaron y me dijeron. Del Beer, ya que es un mismo día, pero del 1934. Se firmó un contrato con la Asociación de la Industria del Automóvil de Adolfo Hitler, el que mató un chico de gente ese, y Ferdinando Porsche, es el de los Porsches, quienes a partir de esa fecha comienza. ¿Era albañil, hacía Porsche? Sí. Comienza la creación del prototipo de la Volkswagen, palabra alemana que significa el auto del pueblo. Por eso todos los presidentes van a traer un bocho. A ver si es cierto que el cubano, a ver cómo lo va a hacer descapotable. Que no creo que entre. Está muy grandote. Además no lo puedo decir porque tengo pedos. ¡Nos vamos! Yo sí sé. ¿Qué? ¡Tacos y quesabirrias quillús, raza! Usted pide una quesabirria y se va a quedar enamorado de ese chingado platillo emblemático, naturalito. No sé dónde lo trae el quillús. El quilló. Quibó, ¿se llama? Pues tiene un nombre. Sí. Por la 8 entre Jalisco y Durango, cáigale al 637-113-9391 y al 631-112-12. Cell City es la casa del celular. Es. Usted puede encontrar lo que usted quiera. Pero en Cell City hay un algo muy especial. Tienen una mica de hidrogel, es de alto impacto. Tú no puedes dejar tu teléfono ahí abierto y que llegue la tulipante y le estrelle y lo quebre. No se va a pasar nada, porque el gel lo absorbe. A chingazo está. Y haz algo mejor. Si tú dices que vas de parte del güero Hans, que te hagan el descuento, ahí me dices cómo te fue. Por la avenida N entre 7 y 8. Al 637-690-0640. Nos vamos rápidamente a los casos en México, que hay 4.233 nuevos casos. Ramón Rivera, un saludo. 2.482.784 en México. 261 muertos de COVID. Dando un total de 2.231.505. Hay 1.977.071 recuperados. Y nos vamos a las dosis recibidas, son 50.288.115. Las aplicadas son 40.700.954. Y las esquemas de completos de vacunación son 17.047.647. ¡Se las ve! Nos vamos rápidamente, que las que se han echado a perder son 55.426. Según el presbítero Prisciliano Peraza, que hoy cumple años. Ayer cumplió 22 años de ordenado. Ayer cumplió 22 años de ordenado. Nomás lo mando a felicitar, él no me mandó el santoral. Según el presbítero Oscar Valentín Durazo Barceló, es San Juan Fischer. Este santo mártir nació en Barnsley, Inglaterra, por los años, fíjese bien, de 1469, por la mañana nació. A los 14 años ya era el estudiante más sobresaliente y a los 20 fue nombrado profesor del Colegio San Miguel.
Estudió los 20 años. Se doctoró en la famosa Universidad Campbell. A los 22 años obtuvo ser dispensado de la falta de edad y fue ordenado sacerdote. Poco después recibió el nombramiento de vicecanciller o vicerrector de la gran universidad. Hombre, si yo te hubiera caído aquí, lo sacan de cura, que ahí tengo unas especiales que les gusta vestir santos. ¡Nos vamos rápidamente a los casos de Tucson! Donde hay 117,297 casos y 2,420 muertos. En Phoenix, 557,363. Un saludo a todos los de la finiquera. Al Aarón, ahí el que está el guardia de seguridad que está ahí en la carne fría. Ya sabes, me gustó mucho el pedazo de jamón que me mandaste. Me dijo que era clandestino. No, no te preocupes, nadie va a saber. 10,234 difuntos hay en Phoenix. Decimos que... no, farmacia La Plaza, carnicería, abarrotes, frutería, ferretería, lencería para mujeres, sexy show para los hombres. Todo lo encuentra ahí, raza, en sus 12 sucursales. Gasolinera la primera, la que rinde más. Y pruébelo, la más barata. Por la primera y avenida S. Y le mando un saludo al sexy Pedro Morales. Y sí, estoy hablando de Pizza House. Donde está el sexy de Pedro Morales y sus dos compañeros. Ahí está. Esos no son pelones, por eso van a ubicarse luego, luego quién es el Pedro. Y la muchachita que está enfrente. Les mando saludos. Y recuérdenlo al 637-690-5378. Y no nomás hay pizzas, fíjense. Hay pizzas, hay hamburguesas, hay espagueti, hay moles, hay alitas. Lo demás no le puedo decir yo cómo están, ¿eh? Pero ahí va. Y nos vamos que la isla restaurar por la avenida Centro 9 y 10, número 86. Pídale un bichi. Así nomás dígale, hey, dame un bichi. Le van a mandar el becero bichi. No, no sé. Es un platillo muy bueno. Al 37211 43. Llevamos 400. No, un saludo a Vanessa Güereña hasta Phoenix, Arizona, hasta la finiquera. Olga Márquez, buenas noches. Buenas noches, Olga. ¿Cómo te fue con el 12? A ver, Simón Villalobos Padilla, Martín Saavedra. Marta Saavedra lo está mirando. Qué bueno que me está mirando. Ángel Ramírez, saludos, güero Cristian Hermosillo. Qué güero, saludos de Mala Negra. Yamilik, Cristian Hermosillo. ¿Quién es Yamilik? Negro. ¿A qué pedo, señores? Vamos a parar, Cristian. Sí, yo, muchas gracias, aquí está. A Fotolux. Fotolux es donde nos tomamos las fotos. ¿Sí? Sí. ¿Dónde está la taza de Fotolux? Mira, que no me cobra las fotos, es mi modo viviente, dice el perico. Y no, pero ahorita que me dejo. Cristian, ¿cómo sigue? Síguele más para arriba, güey. Guillermo Bobey, ¿qué pedo con él? Saludos. Y Adrián Griselda Morales, ahí nos quedamos. Nos vamos, que llevamos 462 días de coronavirus en Sonora, fíjense. Donde hay unas cifras estratosféricas, 77,285 llevamos confirmados, 6,462 difuntos, 140,208 pruebas realizadas, 62,923 casos descartados, 1,769 activos, 5,584 seguimiento terminado y 63,346 curado. Fíjate bien, Ramón Rivera, para que te claves. Aguanta. 205 diarios. En lo que vamos del mes, ya vamos 285 aquí en Caborca. Más los de hoy. Más los de hoy. Esa es otra historia. Hoy hubo 110 mujeres con COVID.
y 95 hombres. Hermosillo 102, Caborca 19, Nogales 18, Navojoa 13, Álamos y Cajeme 12, Guaymas 7, Aguacleta 6, Guatabampo 5, Cananea 3, San Luis y Empalme 2, Benito Juárez, San Ignacio, Moctezuma y Peñasco con un riatas. ¿Cuántos en Hermosillo? Te lo repito, porque era mi mujercita, 102. 102. No fueron ni 103 ni 104, 102. 7 defunciones de 4 hombres y 3 mujeres. Nos vamos ganando a los hombres. Hasta que les ganamos en una, porque siempre son el más alto. Hermosillo 4, Guaymas, Cajeme y San Luis con 1. Nos vamos rápidamente. Esto no lo voy a decir porque luego dicen que me tardo mucho. Usar cubrebocas, lavarse las manos y mantener la distancia. Si tú llegas a una dependencia, o si tú llegas a un taller, si tú llegas a donde llega, y si no usan cubrebocas, mándalos a la chica. Si no se lavan las manos, oye, también que se lavan. Que no se puede. Y mantener la distancia es lo más saludable. Si andas con tu honey, pues ni pedo, vete a vivir con ella ya. Si no tienes que salir, no sal. Aplica. Ahí no aplica, ¿eh? Nos vamos rápidamente a donde es un placer estirar la pata, es en Funeraria Carrillo. Por la Obregón y W, el Chapo Norberto Reina lo atiende personalmente al 637-37-259-00 o su hermana, ¿cómo se llama su hermana? Clarisa. ¿Por qué nomás el Chapo? Si la que veo yo siempre chambeando ya es a la Clarisa. No. Llantera Angulo, la que le pica... Nada, las llantas. Por la Obregón entre X y Y. Recuérdelo, con el Güero Angulo tienen los mejores precios directos de fábrica, raza. Márquele al 677-137-0306. Y mi óptica, la alegría de ver bien. 290 tienen los lentes. No te cobra el examen visual. Márcale al 637-164-68 por la 10 de Avenida M. Y nos vamos, ¿qué? Nos vamos rápidamente a saludar a Alfonso Reyes. Hasta los hermosos. Papá Alfonso, Pablo, vende seguros todavía, háblele y cómprele seguros. Pablo Brambilia hasta Constitución, Baja California Sur. Ay, unas fresas muy buenas. Mándame unas fresas muy buenas, dice mi vieja. Valdés, Valdés, Noemí, Araceli Duarte, Juan Tapia. Ay, es el Furcio es. Le mando un saludote, un saludo a Cristina Romero. Le da pena el Pedro que le diga sexy. Pues es el sexy, Cristina. Y lo más ahora que trae la cabeza bien rapada, se ve bien brilloso. Se parece al de Rápido y Furioso, ¿cómo se llama? Vin Diesel. A Vin Diesel, sí, pero el desnutrido, ¿no? Ah, con hambre. ¡Con hambre! ¡Cabo Queño! ¡María Carrillo! Le mando un besote a las dos Marías hasta Cerro 3. A Sueli Kirray de Bermúdez, una niña tan hermosa, su hija, ¿eh? Su hija, Sonia López, un saludo a su mariachi. ¿Qué pasó? La mamá del Martín Gallegos. Ah, no, Sonia López no me saluda a su marido, ya está difunto. Yo pensé que era otra. ¿Cómo le cayó la pizza? Ya supe que fue por ella. Ahorita me dijo Cristina, la que comentó ahí arriba. Es la dueña de la Pizza House. Ella no la patrocinó. Ah, qué malo con Lupita. Dice. Qué bárbaro. Que va, no, si viera cómo lo trata. Sara López Villa, saludos a su hija Lupita, mi sobrina. Es de él ahí. Es de él. Y nos vamos rápido. Nos vamos saludando a toda la raza que nos está viendo ahí en la finiquera. México donará vacunas AstraZeneca a 5 países de Latinoamérica. Así lo manifestó Andrés Manuel López Obrador en la matutina, en la mañanera, en el mañanero de la mañana, mismo que a la tarde. Latinoamérica, Ebrard informó que tiene previsto que las dosis se envíen durante esta semana. ¿Y por qué no terminan de vacunar a la gente? Esta es otra historia, que yo no he podido. Ay, no voy a aliviar. Estamos alivianados.
Sí, nomás. El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica. Lo que pasa es que no se quieren vacunar, pues. Los de aquí no se quieren vacunar, no lo pueden obligar. Así que muy bien ellos. Que no sirve para nada la vacuna. Sí sirve. Hay que vacunarse, pues. Recuerden. Hay que vacunarse. Yo me vacuné las dos. Yo tengo otros datos, pero conozco tres. Visitará Sonora del 2 al 4 de junio y va a estar, fíjate bien, San Luis Río Colorado, Peñasco, Sonorita, Caborca, Nogales y Cananea. Espero que nos pueda atender a los medios fifí, porque si no nos va a atender, pues no. Porque el presidente viene la gira 2, 3 y 4 de julio. El mandatario regresará al noroeste del país luego de una gira por los 6 municipios de Baja California. Así lo dijo, y la próxima regreso nada más que para la frontera de Sonora van a estar en San Luis, Río Colorado, Sonoita, vamos a estar en Puerto Peñasco, Caborca y en Nogales. Quiero ir a Cananea. ¡Ya está! ¿Por qué no va? ¿Tu butama sale en la reforma? ¿Debería ir? Para la costa. ¡Para la costa! Lo invito al desemboque. ¿Para la Arenoso? Para la Arenoso, para que vean las papas tan bonitas que hay en esta región. Ya le van a dar papas. El presidente agregó que estará en el centro y en el sur de Sonora. Pues gracias por venir, señor presidente López Obrador. No le queda más que reiterarle mis respetos. Reveló hace unos días que la gira por los municipios fronterizos se debe a la supervisión de la vacuna contra el COVID a la población de 18 años. Vamos a estar conviviendo con la gente, luego vamos a seguir los recorridos hacia el centro, hacia el sur y hacia Sonora, anunció. Inicia registro contra COVID para personas de 30 a 39 años. Lo que me estaban preguntando día tras día, noche tras noche, pues ya. De 30 a 39 años, acuérdate, el registro se requiere tener a la mano su CURP, entidad, municipio, código postal, teléfono con 10 dígitos y un correo electrónico donde te llegue el registro de vacunación. Así nomás, la página es https://mivacuna.salud.gov.mx. Así nomás, ciudades fronterizas, registro a partir de los 18 años. Métele tinta. ¿Por qué vas a cerrar? Todavía no cierro. Con Norma Patricia Cruz Cabrera, la que me regaló un penado tipo Hollywood. Esa tiene lo que usted quiera, menos pavocho. Lo que usted quiera de carro. A 77-108-99. Y donde durmió ayer el pescado, porque ahora se lo comieron, es pescadería El Delfín en Caborca. Titiquito también tiene. Al 637-37-211-265-58 por la 11 y G. Y donde se fabrican los mejores muebles, fíjense bien, desde Pitiquito Bonito para el mundo entero, están Muebles del Desierto. Con Rubén Parada lo atiende personalmente. Parada, no, así es apellida, no, no sea mal pensado. Al 637-132-95-40. Y nos vamos saludando a Sonia López. Muy rica, dice mi yerno Eduardo Celaya García. Gracias, gracias. Ah. Es de la vida. Pues sí, pero también te puedo acomodar. García, gracias. Qué bueno. A ver si le invita a un espagueti. Ahora estuvo con su hijo el Chuco. María Elena Meranza Espinosa. Ramón Rivera Ortiz. Bueno, va a ver rifa. Sí, sí va a haber rifa. Hoy, el viernes vamos a rifar al pelochino. Ramón Rivera Ortiz, ya sabes, Rosa, métase, aplíquese, porque el pelochino se nos va. Define nuevos semáforos y horarios para municipios en semáforos naranja. ¿A dónde va si perdió su gallo? Asterisco, así nomás. ¡Qué perro eres! El inicio de actividades en los centros de desarrollo y estancias infantiles en Sonora será decisiones de cada una de las instancias del gobierno a las que estén afiliadas
acordaron hoy de manera unánime a integrantes del Consejo Estatal de Salud, considerado dando las solicitudes presentadas por instancias federales y particulares. Así nomás, cada una de las instituciones públicas y privadas que tienen a su cargo las operaciones de estos establecimientos van a definir, determine o resuelva su reapertura. Gerardo Álvarez Hernández, director de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, es lo que detalló. Así que dosifican agua a los navajoenses por la sequía. ¿Desde cuándo lo tienen a gotas y gotas? Ver gotitas y ver gototas es lo mismo para ellos. Nunca ven nada. Es una chinga. Y ver llover. Nomás con que caiga, dijo el Benito. Dosifican agua a los navajoenses. Óigame usted, el gran cabrón, favor, pobrecito. Molestos con impotencias, habitantes del pueblo nuevo salieron a la calle a impedir que personal de Lomapas cerrara una toma principal que suministra a dicho lugar, acciones que realizan el organismo operador para ahorrar el agua. Necesitan un Black y Medina ya, el Black y no hay pedo, ahí aquí no falta el agua, sino más. Silvia Alcántara, residente del lugar, reunió a sus vecinos para impedir que el personal de Lomapas cerrara la falla. ¡Seco! El canal dice que está. Indicó que ya llegaron al límite de su tolerancia, pues pese a pagar de manera puntual los servicios, personal de Lomapas le cierra de manera constante la toma principal. Ramón Hurtado Valderrama, no es Ramón Rivera, Ramón Hurtado Valderrama, director técnico de Lomapas, indicó que debido a la escasez del agua, por la falta de lluvias, tienen que reaccionar, reaccionar. ¿Cómo dijo? Reaccionar, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo es? Reaccionar. Ahora, así como dice el perico, reaccionar, el vital líquido. Estamos haciendo pruebas de sectorización. El problema del agua existe porque no ha llovido. Uy, qué brujo este. Añadió, tenemos que concentrar el suministro para darle buen volumen a un sector y luego al otro. Pero eso no nos importa a nosotros, güey. Lo dijiste de las barbas. Cuando veas a las barbas. Cortar. Pon las tuyas a remojar. Si ves que está el pedo allá, para acá, así mira, para mañana. El va que... Ojalá que quitaran a la Caborca también a la madre, nos van a dejar sin nada. La Pocahontas Sonorense. Caborca, es de qué Caborca, esta mujer tan guapa, por algo le dicen la Pocahontas. Por el color amarillo canario que trae. Por el color de su piel, bueno. Sí. Entonces la negra le podemos decir la Pocahontas. Sí, de asoleada. Bueno, la Miss Sonora 2019, Aida Mortiz, considerada Pocahontas sonorense, es originaria de mi querido Caborca, donde aquí no pasa nada, ni va a pasar, pero ya no volvió. Y en estos momentos se encuentran en la concentración de Miss México, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, al cual le mando un saludo a todos los chihuahueños. Y va a ganar, seguro, no hay otra. Para irse a Miss Mundo a Puerto Rico, Cecilia Montaño, directora del certamen Miss Sonora, envió un mensaje a Irán mediante las redes sociales de la iniciativa de disfrutar el inicio del sueño. Miss México 2021 se llevará a cabo el 3 de julio del 2021, pues seguro, donde se asumimos que el 2027, donde se albergará en la ciudad de Chihuahua. Manda la cama con ella, bueno. Ya la mandé. Ya, ya. A 32 candidatos de toda la República Mexicana. Por el título nacional, la 70 edición del Miss Mundo, realizada el 16 de diciembre en el Coca-Cola Music Halls de San Juan, Puerto Rico. Donde se esperan más de 100 candidatas de diferentes países y territorios del mundo que estarán compitiendo por el título. Y hoy a la mañana la saltaba viendo mío. Cuando ping, me suena
Me suena el satélite y un muerto. Así como lo ve. Un muerto, más de 25 minutos en llegar. Tardó la unidad de reacción inmediata del grupo operativo de élite de mi querido Caborca, donde aquí no pasa nada, pero llegaron haciendo un polvo al ron de la madre, me dejaron el carro cenizo. ¿Y por qué le dice que le arrancaste una copa? Y le arranqué una copa, porque va del pedo. Eso no debo decirlo. Pero, pues, atrás de Bicentenario, raza, ahí donde hace unos par de meses mataron a dos al nono y a otro, pues ahí mero tiraron a una, pero con mucha cizaña, con mucha violencia, lo amarraron con unos cables de las manos, de las piernas, de los pies, y le metieron unos balazos. Es una persona masculina, amarrado, pues, con bastantes signos de violencia, y una camisa de esas de, sin mangas, ¿cómo se llama? De arca negra, pantalón camuflajeado, ese gris, blanco y negro. Un guarachi traía nomás, y el otro, quién sabe, de color café, y unos calzones con unos puntitos así bien pura. Al momento se desconoce quién es. Y hoy en la tarde, a mediodía, ahí enfrente de la bodega Aurrera de Malucha, bueno, más bien enfrente de el licenciado Góngora, la oficina del licenciado Góngora, se quema un vehículo por la 3 y 4 de la avenida I. Y pues, partió en llamas. Gracias a Dios, pues, nomás hubo ligeros mitigación de los que anduvieron ahí. Y accidente en el ejido San Felipe. Taxis o accidente, siendo las 18 horas, se suscitó. Yo estaba bien dormido. Yo ni supe de este accidente. Así que, la neta del planeta, ni me di cuenta. Pero un camión de la compañía Jali y un automóvil tipo sedán color blanco con DEFA, hasta el momento se desconoce más información. No se reportan personas lesionadas. Y después de todo el barajuste que hubo de los migrantes, de la ¿cómo se llama la tribu? Rarámuri. Pues hoy Rarámuri, no pude entrevistar a la gobernadora de los Rarámuris. Y pues me dio neta que pues le seguí todo el protocolo, toda la información. Estoy por subir el video donde vean cómo vivían estos Rarámuris, pero establecieron con el objetivo de evitar más muertes. O sea, después de ya que se murieron un chingo, como ahora sí van. Niño taparon el pozo. Sí, no, pero no nomás es uno, son muchos. Pese a los golpes de calor y otras acciones, además de salvaguardar los derechos de los trabajadores agrícolas y sus familias, concretamente quienes vienen a laborar en la temporada de cosecha de la papa, que es cuando hace más calor aquí en la región, en los diferentes campos de esta región. Hay dos campos involucrados, que es el charquito, el puentito, el que ahí lo tenía. Pero son chingaderas, la mera verdad, querido auditorio, que tuvieron que los menores caer en desgracia para poder que el gobierno haga algo. Así como estos menores, hay un chingo de más que no quieren actuar. Esta en la región se reunieron interdisciplinaria para el bienestar de los trabajadores e hijos de trabajadores agrícolas. El jefe, muy preocupado, de la jurisdicción sanitaria en Mecosta número 2, el doctor Luis Alberto Cañas, señaló la importancia de sentar las bases y establecer estrategias para la capacitación. En serio, no es porque estoy hablando de él, pero el vato sí me llamó mucho la atención porque es chingón. Nadie quiso agarrar el toro por los cuernos más que él. Y la neta que se establece, llegué yo a la reunión y todo el mundo, ¡ay, no pasa! Si ustedes no son los de las reuniones, el doctor, ni que, o sea, yo ni iba ni a transmitir ni nada, nomás ir a hacer presencia
para poderles informar que, de qué se había tratado. Pero como hay mucho en juego, pues a risque pool de Peter Delph me dijeron. O sea, en pocas palabras y bonito, salte la chela. Las etnias Otar y Raramuris. Estaba presente el DIF, Derechos Humanos, el IMSS, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, entre otras organizaciones. Pero el personal de la jurisdicción sanitaria ofreció a los presentes capacitaciones sobre los principales problemas que enfrentan ante esta onda de calor. Cámbiales el chip de la cabeza y no es tanto el dinero, sino el bienestar de la gente. Entre muchas cosas, así estuvieron. Bueno, Catalina Niebla León, tipo A positivo, ocupa sangre. Está en el hospital CIMA, en Hermosillo, pero tiene que ir aquí al General de Caborca o marcar al 637-106-7230 y al 110-5241. El Sachet, sí, el que va a ser papa de un macho huevón, hombre. Bueno, el Sachet anda llorando por el radio Matras, dice que lo ocupan, que por favor se lo regrese. Si le pueden marcar a la Cruz Roja al 637-37-211-77 o a un servidor 637-108-1771 para que me regresen en radio. Si me quiere comprar queso de trincheras, también tengo en venta. Reportero del Semanario Confidencial, el Jorge Moloncini Central y Eudocio Cruz Mercado Méndez no han sido encontrados, raza. Tampoco el oficial de la Policía Municipal de mi querido Caborca, Pedro Alonso Jiménez Noriega. Y nos vamos que los cumpleañeros de hoy, esta morra, esta muchacha, esta muchachita, es Noemí Luján. Tiene 24 años. De mi querido Caborca para el mundo entero, la mandan felicitar todos sus amigos que tienen un pachangón. No me invitaron, pero tienen un pachangón. Aparte, aunque sí me invitaron, es con mi novela, Paulina Yanet Aguayón. Manuel Álvaro Morales. ¿Y quién es ese cabrón? Pues es el sobrino del Perico. Es el hijo de su hermana. Y fíjense el nombre, ¿eh? Etelvina. ¿Qué ole? Bonito nombre. De los años allá de los que no pertenecen. Martín Muñoz Lavento, les mando un abrazote, Marina y Paulina Ruiz Lizarra, a las cuatas, Salvador, que es del Castilla, Celaya, el hijo. O sea, anda confundido y saluden al papá. Norma Flores de Salomón. Mañana, Alfonso Sotelo Jaques, mi querido sobrino Guillermo Ortiz Agelciel y Case José Cañez Ramírez. Así nomás, raza. Esto fue todo, muchas gracias por estar al pendiente, por participar, por compartirlo, y sobre todo, gracias a mi mujercita, mi puchunguito, a la Lupita, a Luis Alonso, al Fede, al padre Oscar Valentín Dorazo Barceló, a la Yamilín Morales, no, al príncipe, a la Yamilín Morales, la negra, y al Perico Morales, que estuvieron acompañándome esta noche, y sobre todo al Sebas, que anda perdido con un desmadre haciendo con los dinosaurios. Los dejo con la mejor cumbia que ha habido en todos los siglos sabidos y por haber. La gesta con la cumbia del Güero Hans, aquí no pasa nada. Yo soy Federico Hans Agencia Negas desde Caborca, Sonora, México, para todo el globo terráqueo donde llegue el internet. Estamos pendientes, raza, Dios me los bendiga. Buenas tardes, querido auditorio. Balacera. Y el saludo va para nuestro amigo el Güero Hans y el grupo La Gesta. Señores, me presento. Así nomás, mire nomás. Lo de Caborca está muy resentido. Entre violencia y el virus cochino ya no dan las cuentas de los fallecidos. Esto es un cuento de nunca acabar. Por culpa nadie se la quiere echar. Y con taparme las notas en vivo, me que los problemas van a remediar. Soy chingadera.
pasar. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Y pues, aquí mismo se escucharon las detonaciones. Está caliente el terreno. Cuidado aquí adentro, porque luego no empiezan a sacar. Calmadito, calmadito. No, no, cálmate, cálmate. Acabo pendiente, raza, cuídense. Aquí en el querido Caborca no pasa nada.